Thank you.
aquí a un lado, mirando esas cosas. Depende. A ver, es que tengo entendido que usted trabajó en este libro Isabel Católica, sí, o algo así, ¿cierto? Isabel la Católica. Y Rafa, Rodolfo Pérez también trabajó también allá. Me imagino que allá donde se conocieron. ¿Cómo fue no eso? ¿No? No. Nos conocimos en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Él llegó como reemplazo del doctor, del músico Bravo Márquez. Y entonces, al entrar él, eso fue en el 53, creo. Sí, porque en el 52 murió Bravo Márquez y entonces sí, al año siguiente entró Rodolfo. Y allá nos conocimos. Y digamos, ¿cómo nació la amistad? La amistad. Bueno, nosotros nos conocimos en el liceo y él haciendo su música, yo dictaba dibujo. Hay una cosa muy dolorosa para la Universidad de Antioquia y es que la universidad no tuvo tradición cultural en el sentido del arte. Artísticamente las humanidades que son parte, o mejor, el arte es parte de las humanidades. Y la universidad consideraba solamente en ese momento algunas actividades muy importantes para ella, como medicina, derecho, y al arte le ponía muy poco cuidado. Entonces nosotros nos enfrentamos en el liceo a una tradición de trabajo que no era la que queríamos ni él ni yo. Y como padecíamos del mismo mal, entonces nos juntamos hasta hoy. Ese es el origen de la amistad de nosotros. Qué bueno, o sea, sus llamados de 50 años. Sí. Más de 50 sí, años. Sí, claro. Y después, en esa misma época, viene la fundación de la coral por parte de él. Y naturalmente yo, diletante y aficionado a la música, pues tuve que ver con ella también. ¿Pero usted cantó en el...? No, yo no canté. ¿Pero usted es un miembro honorífico? Me pegué de la coral durante toda la vida. ¿Sí? Sí. Mm-hmm. ¿Usted es miembro honorífico de la coral, sí, cierto? Sí, cómo no. Y yo les pues colaboré en ellos, con ellos en tanto pude, ¿no? Bueno, suspendamos esto, que estoy preocupado. ¿Por qué? No estoy preocupado. ¿Por qué está preocupado? ¿Que cambió mucho? Bueno, porque es que uno pinta así, pero pinta como distinto. Así está saliendo distinto. Pero usted lo arregla ahora. Así yo. Yo arreglo lo que sea, pero... Sí, sí. Bueno, entonces a ver si usted vea, nos puede hablar sobre lo del octeto. Yo... ¿Octeto o noneto? ¿Por qué no vamos por el... ¿Sí? Por el catálogo? Que es que ese es el programa. Ya lo voy a traer. Sí, ya usted sabe dónde bueno está. Ah, y trae también el... Y ese es el cuadro, grabado. Pero con cuidado. Ajá. Porque es que ese es el programa. Ajá. Y el grabado lo hice yo para el programa. Sí. Y... cambia también las tonalidades. Entonces usted lo puede tener y hablar de él, ¿cierto? No, pero yo quería contarles algo que para mí ha sido muy doloroso. Es que el noneto se estrenó en mi casa y yo hice grabación de él. Resulta que esto fue en el 81. En el 84 yo me fui para Europa y el señor recomendado que me cuidó la casa me robó todo lo que era música en casetes. Y dentro de ello me robó el noneto.
y no existe, que yo sepa, nada, absolutamente nada sobre eso, porque él no lo volvió a tocar, creo. De modo que para mí ha sido un dolor muy grande, porque era una cosa muy importante. Era de él, escrito por él, organizado y estrenado especialmente para en mi casa. De manera que yo hago esa salvedad. Ahora, sobre la música, naturalmente yo no puedo analizar como analizaría él. Y yo creo que nadie más que él podría analizar el problema musical, porque ustedes saben quién es él como músico. Mi recuerdo es muy grande y muy grato, además, gratísimo, porque es que sentir yo en la casa que tenía toda esa cantidad de músicos y él dirigiendo y toda esta cosa, es un recuerdo muy emocionante. Y creo que yo debo tener alguna fotografía de eso. Pero lo que se grabó en audio solamente. No, es que se hizo solamente en... Yo tenía ese casete y, bueno, yo quise mucho todo esto y este niño me robó las cosas. No tengo partituras de él. No. No, nada. No tengo partituras. Pero yo sé que él como músico compuso y naturalmente con el coro interpretó obras de él. Desgraciadamente, él no sintió como la necesidad de perpetuar eso. Y ya usted lo conoce bien como es. No, y él es vertical en todas sus cosas, desde siempre ha sido vertical. Y es una lástima porque yo creo que él es, como músico, probablemente una de las personalidades más estructuradas que yo conozco. Porque hay quienes tienen como profesión su música y son músicos, pero es que este es humanista. Y a él le ha interesado el humanismo toda su vida. Y por eso dibujó y por eso fue amigo de dibujantes y pintores y por eso estuvo en exposiciones y, en fin, una cantidad de cosas. Él tiene muchos cuadros. Sí, él tiene muchos cuadros. Él tiene muchos cuadros y tiene un mural mío, el mural de la música. Que es un mural curioso, porque es una interpretación de la música muy raro. Pues otros hubieran hecho un conjunto de él dirigiendo su coro o en otra actividad afín. Pero a mí se me ocurrió que ese estaba bien. Galina, yo he estado muy pendiente siempre de lo que él hace. Y en las publicaciones yo siempre le he dicho que si le puedo servir en algo, aquí estoy. Y por esa razón, él siempre ha querido que yo le ilustre. Y le ilustré a Bach, le ilustré también el último libro que él hizo en dos volúmenes, Mozart. El Mozart. Le ilustré el último libro que sacó, que es el que tiene su compañero en las manos. Sí, eso es mío. Y ahí está Rodolfo también. Mírelo ahí con la pluma en la mano. Yo me puse a pensar porque él me pasó el libro en machote. Y yo dije, pues, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y decidí más bien hacer la carátula y sinteticé hasta donde pude. No, adentro no hay, todo está afuera, porque me permitía como hacer una síntesis de lo que él había escrito. Usted también tiene un retrato de Brahms, ¿cierto? Sí,
Sí, claro. Ese retrato es de Álvaro Saldarriaga, el original. La reproducción está en el libro, en la contracarátula de Brahms. Pues yo pintaba mucho, Rodolfo tiene un Mozart y no recuerdo quién tiene un Beethoven que hice, que lo interpreté, un Beethoven angustiado, cosa rara, ¿no? Como Quijote enfermo. Sí, pinté un Beethoven con las manos crispadas. Y tengo también a Brahms, lo pinté varias veces. ¿Te gusta Brahms? Sí, me gusta mucho. Y Mendelssohn me gusta, que también lo pinté. Al que no he pintado es a Schumann, que me gusta mucho. Y bueno, son aficiones. ¿Y dónde están estas aguadas? Y yo he dejado en manos de él. Y yo no sé. Yo, Ah, o sea, él debe tenerlas. sí, yo los originales se los he dado a él. De manera que él puede ser el que los tiene. O con el último libro en donde hice algunas ilustraciones, que me decía que el editor estaba como con deseos de quedarse con ellas. Pues yo le dije a él, no, es que esas no son del editor, sino tuyas. Entonces yo no sé qué pasaría. Entonces yo le voy a preguntar a ver si de pronto él nos facilita eso para utilizarlo en el documental, ¿cierto? Puede ser. ¿Cierto? Y están los originales. Inclusive en Rodolfo hay una labor muy grande que yo creo que no se le ha reconocido. Como pintor, como No, dibujante. no, no, no. Usted recuerda que él fue parte del Consejo Cultural de Coltejer. Y estando ahí, él promovió varias cosas. Y el revolcón de todo el arte pictórico en Antioquia se debe a la presencia de las bienales, fundamentalmente. No es que aquí no hayan venido cosas esporádicas. Aquí sí vinieron cosas esporádicas, pero la labor de las bienales fueron definitivas en la forma como revolcó la tradición de aquí. Entonces, en esa formación de lo que fueron las bienales, Rodolfo y el doctor Álvaro Pérez tienen muchísima participación porque ellos fueron los primeros organizadores. Que después haya habido una secuencia y otras cosas, eso es natural, que las cosas evolucionen. Pero fundamentalmente el primer esfuerzo de organización fue de ellos. Y eso no se le ha reconocido a él. Usted oye hablar de las bienales y oye hablar de Coltejer y de dos o tres personas. Pero nunca oí hablar ni de Rodolfo ni del doctor Álvaro Pérez. Y ellos fueron los organizadores con el primer salón de pintores iberoamericanos, que es el origen de la Bienal. La segunda fue Bienal. Y yo tengo programas de eso. Es que eso es importantísimo. Y es injusto, porque es que aquí hay un dicho que puede ser muy, muy discutible, pero tiene su fondo, que hay muchos que se montan en el carro cuando ya están dando. O Oh, eso es cuando. verdad. Eso es verdad. Y en el caso de las bienales yo creo eso. No, no es que yo demerite nada de lo que se hizo con las bienales. Pues yo soy consciente de la fuerza y de la vitalidad, de una cantidad de cosas que ella impuso. Pero el origen, el arranque de eso, el pensamiento de organización, una cosa internacional, y que tuviera una prestancia grande cultural, es de ellos y de Coltejer.
Sí, de Colbiner lo que sabemos es que él dirigió el coro durante casi 7 años Sí, y ya. claro que sí. Pero, y de la difusión que él hizo en todas las dependencias de Coltejer. Pero esto, en las artes plásticas es importantísimo. Yo creo que no habría esa profusión de artistas modernos y que siguen modernizándose aquí si no hubiera sido por esa fundación. Maestro, ¿qué opinión le merece los dibujos, o sea, tinta de Rodolfo? Es que él es un buen dibujante y con una conciencia muy especial, que él ha querido estudiar ese aspecto de la naturaleza porque es la que le llama la atención y la que le gusta. De ahí que él no hubiera puesto en sus dibujos ningún empeño en figura humana ni en otras cosas. Todos son paisajes. Y es como la manera de registrar cosas. Porque tanto aquí como en Europa él dibujó y sigue dibujando. A veces la música lo adormece, pero es que ese es su campo y en el que él tiene todo el horizonte. En arte también lo tiene, en dibujo y pintura. Pero él se siente seguro, absolutamente seguro en su música. Y eso está muy bien. Su papel como guía para mucha gente lejana de la música, él es como guía que lo lleva de la mano a disfrutar de la música sin No, pues saber es de que música. eso todo lo conocemos y ahí siguen explotándolo en la Bolivariana. ¿Por qué se ríe? No, es porque nos habló pues de curas. ¿Ah? Sí. Muy bravo con los curas. Bueno, eso es parte de él. Pero es que él tiene, no deja de tener razón. Porque mire, ¿cuánto hace que salió de Bolivariana? Y ahí siguen con los programas de él como si estuviera. Lo mismo que el doctor Mesa. Y él dedicó, dijo él, más de 30 años a la radio bolivariana. Claro, claro que sí. Y lo mismo al Conservatorio de la Universidad de Antioquia. Y el Conservatorio de la Universidad de Antioquia tiene su fundamento en ese conservatorio, pues lo llamaban así, pero eso no era así, eso era una cosa muy pequeña, ¿no? Que funcionó en San Ignacio, en donde hay un complejo arquitectónico hoy, y que cuando la universidad fue forzada a que tuviera academia de arte, echaron mano de ahí. Rodolfo había estado allí y había dirigido eso, y después pasó, al tiempo pasó allá. Porque es que ahí hay una serie de problemas. Cuando él estuvo allá, tuvo problemas con la universidad, como los tuvimos desde cuando entró en el 53. Y ese es parte nada más del viaje de él a Europa. Eso ya lo sabe usted. Y fue por diferencias con la universidad, que él siempre ha tenido diferencias desde el punto de vista artístico, y tiene toda la razón. Es que ya le digo, la lucha es muy seria. Mire parte de la lucha, si no abundo en detalles, cuando entramos al liceo. Había un detalle terrible. Usted estaba en su clase de música o en clase de dibujo. Y de pronto un saltimbanqui llegaba y pedía permiso para actuar. Y entonces, de la dirección, iban por los alumnos de música o de pintura. Y ahí fue cuando Rodolfo y yo dijimos, esta vaina se va a acabar. Y acabamos con ello. Porque recuerdo mucho que alguna vez que me sacaron, me iban a sacar la gente, yo le dije al señor, no, no, no pueden salir. Están ocupados y no pueden salir. Pero sacarlo para...
dónde? A ver el saltimbanqui. ¿Hacer una presentación teatral? Así, sí, una presentación en el patio. Y entonces los únicos que podían salir eran los de arte. Y nosotros convinimos. Él trabajaba en una sección y yo en otra, pero teníamos la misma relación artística. Entonces convinimos en que eso lo íbamos a acabar. Y ahí fue cuando a mí me tocó decirle al tipo, no, no pueden salir. Están ocupados y ¿por qué no sacan a los que están en literatura o en historia o en idiomas? Esto no pueden salir. Y ya en adelante, nosotros nos fuimos, ¿cómo se dice? Como envalentonando. ¿Cómo qué? Envalentonándonos, porque es que era, no había derecho. Y bueno, y así siguieron una cantidad de cosas, hasta cuando nos dejaron tranquilos. Después, desgraciadamente, él se fue y ya me tocó seguir a mí. Thank you.